Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Ya casi empezamos. Vamos a dar los dos minutitos ahí para que se terminen de conectar. Oye, ya estamos por aquí. Bienvenidos. Gracias. Tú, chica. No me dejan en la clase, tranquila. ¿Ahora trae una palomita, Karen? Sí. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a la clase número 3 de la sección número 2, ya estamos en la semana número 2, mañana terminamos, miren como si nada, ¿verdad? Mañana terminamos esta sección, el viernes vamos a descansar y el lunes de la otra semana comenzaríamos la sección número 3, ¿verdad? Según la plataforma, bueno, recordarles, ¿verdad? Siempre de que tienen que hacer los laboratorios de esta sección de momento. Y vamos a ver, me voy a meter acá a la plataforma. Miren, me está pidiendo que inicie sesión. Ya me voy a meter, en lo que me meto se conectan todos los demás. En esta sección 2, llamada herramientas digitales, tenemos un laboratorio nada más. En la videoconferencia número 5, que fue el lunes, estamos con el uso de las redes sociales, que hoy ya vamos a terminar también de ver eso. Hoy vamos a ver las estrategias SEO. Y mañana estaríamos viendo email marketing y vamos a ver métricas de email marketing mañana. Entonces hoy vamos a terminar estas dos partes para dar finalización a la sección número 2. Ayer nos habíamos quedado en el uso de las redes sociales. Bueno, ya estábamos en las razones, ya habíamos adelantado un montón en la parte de las razones y no habíamos visto las 4 razones por las que las redes sociales son indispensables. Ahorita les comparto pantalla y en 5 minutos voy a tomar asistencia para esperar que se terminen de conectar ahí algunos. Bien, de todas maneras recordarles, ¿verdad? Que aunque yo pase asistencia 5 minutos después, a ustedes les empiezan a contar los minutos desde las 8 y 10 y ahí está reflejado después en el cuadro. ¿Ya podemos ver la presentación? Sí, Lee. Perdón que la dejé de compartir sin querer. Vaya, ahí está. Habíamos visto las 4 razones, ¿verdad? Por las que las redes sociales son indispensables. Hablamos de reducir los costos, de mejorar el alcance de la marca, promocionar a la empresa en redes sociales y aumentar la interacción en el público objetivo.
Permítanme que estoy viendo algo aquí. Ahí les están haciendo un llamado a los que aún no se conectan en el WhatsApp. Bien, entonces, para hacer ese recordatorio, el feedback de ayer, decíamos que cuando era de reducir costos, ¿sí ven, verdad, la pantalla? Sí, me dijeron, ¿verdad? Porque es que después se me salió. Sí. No, ya no la veía yo. Sí, se ve. Sí, okay. Se ve. Sí, se ve. Ok. Ay, ya se me escuchó el eco por ahí. Espérenme. Ahí está. Ya le bajé volumen. Bien. Decíamos que no hay duda, ¿verdad? De que las redes sociales son uno de los canales digitales que eran más rentables. Hablábamos de eso ayer, que decíamos de los reducir costos. Hablábamos de que cuando hablamos de mejorar la marca o el alcance de la marca, que el negocio tiene como el poder también de comercializar internacionalmente a través de las redes sociales. En la promoción a la empresa en las redes sociales, pues la publicidad en las redes sociales potencia más bien el resto de acciones digitales, proporcionando una mayor repercusión y visibilidad también en nuestros usuarios. Y cuando hablábamos de aumentar la interacción con nuestro público objetivo, pues las personas quieren comprometerse y obtener confianza de una empresa, pero antes de fidelizarse como clientes, pues nosotros también tenemos que tratar de ir forjando esas relaciones por medio de la interacción, y que por eso buscábamos que las redes sociales dirigieran también a los sitios web, ¿verdad? Que era la idea, no que solo se queden en la red social, sino como desarrollar contenido que realmente satisfaga las dudas y conocer un poco más de la empresa a través de una interacción que parta del perfil de Facebook, por decir algo, y que nos lleve a la conexión a la página web o al blog de nuestra marca. Eso, en eso nos habíamos quedado. Ahora vamos a continuar con el tema y vamos a ver un poquito también sobre la implementación de nuevas tendencias en las redes sociales. Y ahora en día pues está el tema de los microinfluencers, crear piezas de contenido audiovisual y el streaming en interacciones en tiempo real. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de implementación de nuevas tendencias, una vez que definimos la red social donde deseamos tener presencia digital y entendemos las razones y la importancia de implementar una estrategia de redes sociales para una empresa, entonces es momento de conocer qué tipo de acciones debemos de llevar a cabo en nuestras redes. Ahora, los microinfluencers, si nosotros estamos comenzando en una nueva red social, estamos definiendo cuál es el público objetivo, los microinfluencers pueden ser aliados perfectos para impulsar nuestro perfil hacia el éxito. Un microinfluencer, digamos que no es más que un influenciador, ¿verdad? Ya sabemos que ellos son influenciadores dentro de nuestro nicho al que queremos llegar y cuyo número de seguidores va de repente de 1,000 a los 10,000 o más, ¿verdad? Millones pueden ser también. Generar contenido es lo que buscamos con ellos, promociones, eventos con ellos, con los microinfluencers. Puede ser como estrategias que le den, digamos, como en el clavo a nuestros usuarios y haga que nuestra marca se gane esa confianza de nuevos y potenciales clientes a la vez de que aumenta nuestro número de seguidores. Sin embargo, aquí me voy a detener en algo con una opinión muy personal y trataré de hacerlo lo más profesional posible. Pero con el tema de los influencers, yo tengo cierto, digamos, reservas, porque no todos los influencers son buenos. Tenemos por lo mismo que tener
como bien investigado al que voy a utilizar, porque lo que decía ayer la compañera, vea, ¿qué decía ayer Maritza? Creo que fue. O sea, si bien es cierto, tuve un montón de gente, pero no vendía con ellos. Maritza fue, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces lo mismo nos puede pasar con un influencer. No siempre el que tiene más seguidores es el que más nos conviene, ¿ya? Porque nosotros lo que queremos, además de que conozcan nuestra marca, es que al final pues nos compren, ¿verdad? Y que esto sea, se haga una conversión, que haya un retorno. Entonces a veces los influencers mal escogidos solamente pasa como pasó cuando decía el ejemplo la compañera y pagaba, yo pagaba, pero no veía resultados, dice. Ah, pues lo mismo pasa cuando elegimos mal un influencer. O sea, tenemos que tener claro quién sigue a este influencer. Realmente los seguidores de este influencer se van a convertir en clientes. ¿Cuántos de esos? No, todavía no, Henry, no he pasado. ¿Cuántos de esos clientes de verdad, o cuántos de esos seguidores, más bien dicho, de verdad se van a convertir en mis clientes? Y puede ser que más de alguno piense y diga, ay, pues sí, pero si de 10 millones me compran 100, ya es algo. Sí, sí, yo sé que es algo. Pero por eso les digo, o sea, hay que saber, pero imagínense, tal vez hay otro influencer que tiene menos seguidores y tal vez no van a ser 100 clientes, sino que 300 los que le van a comprar, ¿verdad? Entonces, a ese equilibrio es al que quiero llegar. Yo no digo que es malo que le compren 100 personas de 10 millones de un influencer que a lo mejor no es relevante para su marca. No es malo. Pero probablemente estamos desperdiciando el tiempo y el dinero con este que me da 100, con otro que a lo mejor tiene la mitad de seguidores, pero que me va a dar 300 clientes. ¿Me explico? O sea, lo que quiero es que entendamos el equilibrio, que quiero que busquen. No es que tenga algo en contra de los influencers, no, para nada. Hay unos que son buenísimos y que sí aportan contenido y que sí aportan a la sociedad. Entonces, y hay de todos, o sea, hay desde comediantes muy buenos hasta personas que hacen otro tipo de contenido más mercadológico, otros que hacen contenido de concientización, otros que de repente hacen contenido de animación, de entretenimiento, que está bien, o sea, no está mal. Pero realmente ahí es donde nosotros tenemos que pensar, yo qué vendo como para qué tipo de influencer me va a ayudar realmente a, vaya, por ejemplo, si nos vamos a la parte local, aquí hay muchas personas que están en los medios de comunicación que son influencers, además de que están en los medios, ¿verdad? Y que pueden generar muy buen contenido en una marca. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a esta niña que trabajó en Ole El Salvador, la Georgina Cisneros, la famosa Gigi. La Gigi es una persona relativamente joven, andará entre los 30 y 35 años, lo más. Y ella, por su trayectoria en el área de comunicaciones, hoy que ya no está en el canal, pero que es una esposa y es una mamá joven, y por su trayectoria que participa en los proyectos, por ejemplo, de Funter, cuando hacen la Teletón, aunque ya no está en los medios, ella sigue participando en este tipo de proyectos. Esta persona es influencer. Ahora, ¿quiénes son las marcas que la contratan a ella? Una de las marcas que ella más, con las que más trabaja, es la Leche Australia. Una de las marcas con las que más trabaja. ¿Por qué trabaja con esta marca? Porque obviamente la marca sabe que ella tiene un hijo, que el hijo tiene una edad entre los, si no me equivoco, 3 o 5 años. Ellos venden leche para este tipo de edades y obviamente tienen más producto, pero ellos cuando hacen contenido con ella se enfocan en ese producto específico, que es su leche para la edad del hijo de ella y para su familia en general, ¿verdad? O sea, ella y su esposo, y todos los
los videos que hacen, los hacen en la casa de ella, todos. Entonces son como, o sea, contenido como generando, o más bien transmitiendo la parte cotidiana de una mamá normal, ¿verdad? De una mamá normal que trabaja, que tiene que estar pendiente de su casa y de su hijo, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es como transmitir como el beneficio de que te ayudo yo con mi producto y lo tenés a la mano, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué lo hacen con ella? Porque ella tiene seguidoras que más o menos tienen su misma edad, que más o menos viven la misma vida cotidiana que ella vive, porque es una persona normal, mortal, ¿verdad? Famosa, pero mortal, ¿verdad? Entonces, lo tratan de hacer porque obviamente la sigue gente que veía de repente el programa de Hola El Salvador, que le cae bien ella por su carisma, que además le gustan los videos que ella sube de sus viajes, etcétera. Entonces, dice la marca Australia, esta niña tiene gente que de verdad me va a comprar, que a lo mejor no sean tantos seguidores como la Yanira Carrillo, pero son gente que sí le van a comprar. ¿Me explico? Ahora, ¿cuánta gente y qué tipo de gente seguirá a la otra persona? Probablemente mucha, mucha, mucha de diferente tipo, pero probablemente no. O sea, la leche Australia no se ve haciendo comerciales con esta persona, ¿verdad? Porque sus seguidores quizás no van a ser un dato relevante en compras como lo puede hacer una persona un poquito más seria, con un contenido más de recomendaciones, de miren, porque ella se recomienda, ¿vea? Y lo hace bien animado y recomienda el producto y hace que sus niños lo consuman en los videos. Entonces eso genera confianza también para los clientes. Entonces, el influencer tiene que ser bien escogido, porque vamos a generar contenido, o sea, vamos a generar contenido, y esa es la parte estratégica, que demos en el clavo del cliente, ¿ya? Y que hagamos que nuestra marca en realidad se gane la confianza de estos nuevos clientes, ¿ya? Porque eso es lo que me va a ayudar es a aumentar mis ventas y, por supuesto, aumentar mis seguidores, ¿verdad? Cuando hablamos de crear piezas de contenido audiovisual, el video se ha convertido en la forma más efectiva y dinámica de captar la atención de las audiencias en las redes sociales. Sea que nosotros estemos comenzando o no, una pieza audiovisual será la manera perfecta de transmitir un mensaje potente, un mensaje efectivo a toda la audiencia. O sea, estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga o podría ser también otra que tal vez no, pero no va a tener como el mismo impacto. Por lo que si, digamos, si los distribuidores cumplen con una doble función, pues mejor aún. Pero si lo podemos pagar, pues se paga y vamos a tener un impacto mayor. El streaming de interacciones en tiempo real, hay que crear contenido en vivo y eso es lo que hace esta niña. Esta influencer lo hace en vivo, o sea, en vivo realmente. Hasta en pijama sale y a veces sin maquillaje. Y ay, no, pero si es modelo, ay, si era presentadora del canal. No, es que ella lo que hace con su contenido es mostrar la vida cotidiana de una mujer normal. De todo lo que pasamos las mujeres en la mañana que estamos atendiendo al niño, que se va a ir al kinder, etcétera. ¿Verdad? Entonces, hacer contenido en vivo que permite a los usuarios conocer el entorno de la organización, de sus influencers, personas que integran su empresa, porque ella es parte de la empresa, pues aunque esté en su casa, es parte de la marca, ¿verdad? Entonces, es otro voto de confianza que ganamos con nuestros seguidores, con nuestros clientes, con nuestros usuarios interesados en nuestra marca, en nuestra empresa, con el contenido que publicamos, ¿ya? Y porque los estamos dejando entrar a la privacidad de nuestra empresa, de nuestra casa, cuando hacemos ese tipo de videos en vivo. Y ahí está también que las interacciones en tiempo real aplican respuestas inmediatas también de los clientes, porque están en vivo. Respuestas inmediatas en comentarios, en mensajes directos y resto de, digamos, de acciones que puedan generarse a través de una comunidad virtual
y que también demandan de la empresa una respuesta inmediata, ¿verdad? No es que, ay, el cliente va a estar ahí comentando y qué leche es, y cuántos, de cuántos gramos es la bolsa, y es que y nadie va a estar contestando, ¿no? Alguien tiene que estar contestando, si no, por gusto el streaming. Alguien tiene que estar, y vuelvo y repito lo de ayer, el community manager, ahí tiene que estar alguien pendiente. Respuesta inmediata es lo que busca, ¿verdad? Con esta lámina voy a parar para tomar asistencia y después seguimos. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Ay, me dio ganas de estornudar, perdón. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Presente. Ana Magdalena Alemán Gómez. Presente. Angélica Azucena García Rivera. Presente. Claudia Patricia Hernández Alas. Presente. Diego Edgardo Salazar. Presente. Eduardo López Alegría. Esther Saraí Barahona Morales. Presente. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Presente. Gloria Antonia Ortega. Presente. Gracias, Gloria. Y Henry Vladimir. Buenas noches, presente. Buenas noches. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana Amaya. Presente. José Adonai García. Presente. José Ángel López. Buenas noches, presente. Kevin Jeremías Rivas. Kevin Jeremías, Leonel Rivera, Leonel por ahí lo vi, Lilian Daisy, presente, María del Carmen, Mariela del Carmen, perdón, presente, Maritza Yanet Gómez, Maritza, no está. Mili Arely Membreño. Presente. Norma Leticia. Presente. Roberto Antonio. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches, ahí lo veo acá manejando, tenga cuidado. Su maybe a Milet. Sí. Ah, cuidado, pero está bueno que no se pierda la clase. Presente. Aquí vamos. Rosa Luz Sánchez. Presente. Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Xiomara Marjorie Barrera. Jenny Marisela. Hoy están casi todos, muy bien, los felicito. Bien, por ahí vi, el Leonel no me contestó, pero yo lo había visto conectado, quizás no le abrió el micrófono, vamos a ver. Ya no lo veo, pero lo vi temprano. Sí, no está. Bien, seguimos. Algo le debe haber pasado porque sí lo vi temprano. Cuando nos conectamos, ahí estaba. ¿Vuelvo a presentar pantalla, estimados? Y pasamos a la parte de las ventajas de las redes sociales.
como venimos diciendo, pues son inmediatas, pero tenemos que tener a la persona idónea y a la persona ahí correcta que esté ahí pendiente, que es el community manager, para estar pendiente de los usuarios, de los seguidores, de los clientes. Son masivas, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas, funcionan como un canal de aprendizaje, permiten compartir información y brindan oportunidades laborales. Por aquí estoy viendo algunos chats. Ah, ok, ok. Ok. Bien. Estas son algunas de las ventajas. Por favor, recordarles que hay que tener la cámara encendida también. De las redes sociales. Entonces, las redes sociales, si ustedes se fijan, tienen una serie de ventajas o beneficios, lo que ha permitido, por supuesto, consolidarse como uno de los protagonistas, ¿verdad? Indiscutidos dentro de la web. Son inmediatas, decía aquí. Entonces, las redes sociales funcionan en tiempo real. La información, los videos, las imágenes y las opiniones que se comparten en las redes sociales suelen hacerse públicas y pueden ser conocidas por cualquier usuario de la red en casi cualquier punto del globo de manera inmediata. Y en algunas plataformas como el Twitter, los acontecimientos sociales, culturales, políticos o económicos, digamos que son rápidos de viralizar en zonas mundiales, o sea, son conocidos por todos sus usuarios de manera, súper instantánea, súper rápido. O sea, es que no termina ni de pasar cuando ya está viral. Bueno, no sé si se acuerdan de lo que pasó en los Oscars con Will Smith. O sea, nadie, los que no estábamos viendo los Oscars, porque yo ni los estaba viendo, de repente en el Facebook ya estaba que el hombre había cacheteado al otro. Entonces era como a inmediato, vea, a encender para ver los Oscars, porque a muchos se nos había olvidado la hora, se nos pasa el día y todo, vea, porque no tenemos como tiempo de estar tanto en la tele o algo, pero inmediato pasó, inmediato encendimos el televisor, inmediato empezamos a ver en YouTube, a ver si ya salía algún video, porque así son de rápida. Son más, sí, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pues así pasa también en la parte de marketing digital empresarial. Son masivas, ¿verdad? Las redes sociales han derribado barreras culturales porque llegan como a una gran porción del mundo, de la población, ¿verdad? Acortan distancias, permite comunicarse con amigos, familiares, cualquier usuario de la red sin importar la distancia geográfica. Aumentan la visibilidad de las marcas ya en los últimos años. Por ejemplo, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho de las redes sociales un nuevo mercado. Ayer hablábamos, ¿se acuerdan del tema del marketplace? Que obviamente fue una necesidad, y no es creada, fue una necesidad que se vio cuando el Facebook entra acá al país, entra ya por el 2008, se hace viral ya por el 2006 y realmente cuando entra aquí nada que ver con lo que es ahora. O sea, el marketplace surgió porque se vio la necesidad de todos los usuarios que empezaron a ocupar la red para llegar a otra gente, para vender productos, para comercializar, para publicitar, para etcétera. Y obviamente, como es un monstruo de empresa, ¿verdad? No sé si ya vieron la película de cómo explica cómo empieza todo y cómo termina, ¿verdad? Y, o sea, más bien cómo evoluciona, porque no ha terminado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, básicamente el comercio o la parte de comercialización dentro de, es porque se vio, o sea, se visualizó que las marcas empresariales también estaban necesitando un espacio para ellos y facilitar así la atención del cliente y la comercialización, ¿verdad? Funciona como un canal de aprendizaje, entretenimiento e información, porque las redes sociales funcionan como medios para viralizar determinada información según el contenido en el que esté interesado el usuario. Podrán aprender, podrán entretenerse y podrán informarse. Permite compartir información, archivos de manera instantánea, sencilla, documentos, música, fotografía, videos. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando yo quería escuchar una canción varias veces, la teníamos que grabar en un cassette.
Ahora no, ahora solo pagamos una aplicación y ya, vea, o ponemos YouTube y la podemos oír las veces que queramos, o pagamos Spotify y ahí estamos. Y también esta es una red que permite que las empresas se publiciten. Cuando usted tiene Spotify sin pago, a cada rato le salen anuncios, ¿verdad? Cuando estoy yendo su playlist. Pero es por eso, porque para eso es, y es parte también de una de las estrategias de Spotify para que usted compre. Y ay, si no le gusta ver anuncios, apague entonces. Me apague y no va a haber anuncios, ¿verdad? Lo mismo pasa en YouTube. Ahí el anuncio va a desaparecer en 5, 4, 3 y usted sigue queriendo ver el video, ¿verdad? Y después le sale otro que le tiene que dar omitir, pero es parte de no quiere verlos. Pague entonces. Pague por estar teniendo la aplicación, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Brindar oportunidades laborales. Existen redes que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios. Por ejemplo, LinkedIn es una de las redes que permite ocuparla para la parte laboral profesional. Se crearon con ese objetivo específico de formar comunidades de profesionales. Ahí las empresas crean perfiles desde lo que se ofrecen oportunidades laborales a los que los usuarios interesados puedan aplicar, ¿verdad? Y eso permite que también tenga otro objetivo, otra funcionalidad, pero también es súper importante porque ahí hay un montón de gente profesional que también puede usted cerrar negocios en esa red, ¿verdad? Entonces, con esto estamos ya cerrando, digamos, el contenido completo de las redes sociales. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Por aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, levántenme la mano si vamos bien hasta aquí, por favor, porque ya vamos a pasar a otro contenido. Y recuerden que mañana terminamos esta sección. Excelente, ahí estamos vivos todavía. Despiertos. Yo sé que la hora es pesada, pero démosle, sigamos. Bien, por ahí hay manos todavía que no me la sumen. Levantan la mano si está claro todo y si no y tienen alguna consulta, háganla ahorita. Eso, ahí van para arriba las manos. Ok, excelente. Ok, bien. Presento pantalla, entonces voy a presentarles la otra, permítanme. Recuerden que tienen que hacer su laboratorio para los que no lo han hecho, ahí está ya en la plataforma. Ya les presento, permítanme. Bien, ahora vamos a ver entonces un poco de las estrategias de SEO. Aprovechando estos todavía 30 minutos que tenemos para que avancemos con las estrategias SEO. Y podamos ver también un poco de email marketing. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver email marketing. Y mañana estaríamos ya cerrando con las métricas de email marketing. Y ahí estaríamos finalizando la sección 2. Bien, les comparto acá. Me confirman después si miran, porfa, permítanme. Ok, ingeniera, ya leí su mensajito, ingeniera Flor. Está bien, aquí está, bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir. Miren, acá ya estamos en pantalla, estrategias de SEO. Primero, vamos a conceptualizar para los que el término es nuevo. Para los que nunca habíamos oído esta estrategia, ¿qué es SEO? Significa optimización para motores de búsqueda. ¿Se recuerdan que ayer habíamos estado platicando un poquito de la importancia de poner estas palabras claves? Aquí les estoy mostrando en pantalla para aparecer en los primeros motores de búsqueda. Cuando pensamos en cómo me buscará el cliente y hablábamos, poníamos el ejemplo de los zapatos, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, si el cliente quiere comprar zapatos, entonces, ¿qué tipo de preguntas voy a poner, verdad? O qué tipo de palabras voy a
a escoger que sean clave para que cada vez que el cliente piense en zapatos, ponga las palabras que yo voy a decir. Y tratamos de meternos como en el cerebro del consumidor, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia de estudiar el comportamiento del consumidor. Cuando yo quiero, por ejemplo, voy a ir a una fiesta y digo, bueno, me acaban de invitar a una boda y la boda dice que el código de vestir es casual. Y es en la tarde, y si usted dice, ay, no, yo no estoy acostumbrado a andar en bodas en la tarde, yo voy a las bodas en la noche. Entonces entra en pánico, vea, como cliente, como usuario, y dice, bueno, me voy a ir y ponemos bodas en la tarde, ponemos en Google, vea. Entonces, o ponemos vestimenta para bodas en la tarde. Entonces, alguien que vende ropa casual para eventos de tarde o ropa para eventos de día, ¿verdad? Tiene que pensar que ese tipo de palabras pueden ser para aparecer en los primeros motores de búsqueda. Entonces, si yo soy, por ejemplo, Almacenes Imán, y porque Almacenes Imán tiene su tienda en línea, ¿verdad? Entonces dice, bueno, para vender, por ejemplo, estas camisas, se me ha olvidado el nombre de estas camisas que usaba el expresidente Funes, que son como guayaberas. Estas guayaberas. Es más fácil que usted lo busque como ropa casual para eventos de tarde a que ponga la palabra guayabera, ¿no? Que se me había olvidado el nombre. Pues. Entonces, imagínese poner en mis motores de búsqueda guayaberas. Ahí, ruéguele a Dios que pongan guayaberas para que aparezca, porque no, o sea, no es muy común. Entonces, lo más fácil es, aunque se oiga largo, lo más fácil es poner ropa de tarde. O sea, la palabra ropa, ¿se imagina? Si usted pone la palabra ropa, es una palabra clave, o sea, para que usted aparezca en el motor sí o sí. Y si es pagado, que es el SEM, que lo vamos a ver más adelante, mucho que mejor, porque si está pagando y todavía pone ropa, no, hombre, usted va a ser la primera en salir, ¿verdad? Aunque hayan más tiendas que vendan ropa, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, el SEO son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, no pagada, en los primeros resultados de las búsquedas que se realizan con motores de búsquedas como Google. En otras palabras, para posicionarse bien, su página web debe de satisfacer todo lo que los buscadores como Google esperan de ella. O sea que usted tiene que pensar también hasta en Google, no solo en su emprendimiento, porque también usted tiene que pensar, recuerde que Google vende un producto también, y es que es uno de los buscadores más grandes del mundo. Entonces no es como que a Google le interesa que usted ponga una información bien irrelevante, al contrario. Entonces usted tiene que pensar en lo que Google también espera de usted como empresa que se va a posicionar en uno de sus buscadores. Y como Google siempre quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios, solo muestra en los resultados la mejor información que hay disponible, ¿verdad? Y como no es pagada, tiene que ser súper, súper buena la información y súper relevante. Entonces, en esencia, el SEO no es más que un proceso que permite a los buscadores identificar la mejor información que hay disponible en Internet para una búsqueda determinada, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿cómo funcionan los motores de búsqueda? Como estamos hablando ahorita del SEO, ¿cómo funciona? Es una de las preguntas que probablemente nos estemos haciendo en este momento que acabamos de conocer el concepto, ¿verdad? Entonces, consiste básicamente, fíjense, en complacer a los motores de búsqueda. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo sabemos lo que contiene la página web? Los motores de búsqueda usan robots que rastrean la página web para conocer su contenido. Cuando reúnen suficiente información sobre ellas, las indexan, ¿ya? O sea, las enlazan, es decir, las registran, vaya. De esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información
indexada o registrada que con mayor exactitud responda a la búsqueda que usted está haciendo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que decir o apuntar que Google no revela, por supuesto, los detalles del funcionamiento de su algoritmo, por lo que es casi imposible saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar una página web, ¿verdad? Y más cuando, vuelvo y decimos, ¿verdad? El SEO no es pagado, pero así es como funciona. Entonces, también aquí vamos a ver un poquito, y les presento acá, el SEO on page y el SEO off page. Acá, como lo ven en la imagen, en el SEO on page, todas las estrategias que aplican a la página web, los ejemplos que son el diseño, el texto, la metadata, el alt text, ya les voy a explicar. Y en el SEO off page, todas las prácticas que desarrollan fuera de la página web. Ejemplos, enlaces externos, publicaciones en redes sociales y otros métodos promocionales. Yo estoy casi segura, el 99.9%, que la mayoría ya hemos usado este tipo como clientes. No en nuestros emprendimientos, no en nuestros trabajos, pero les aseguro que muchos ya hemos usado SEO on page, SEO off page, todos, porque buscamos cosas, investigamos, leemos. Bueno, yo soy de las que pasa metida en blogs de marketing, por ejemplo. Algunos ya estoy suscrita y todo, y básicamente es porque justamente me dedico a la facilitación, doy consultorías, doy clases en la universidad, estoy con otros programas de INSAFOR, presenciales. Entonces, aparte de que tengo, digamos, la disponibilidad de parte de las universidades de estar viendo sus bibliotecas virtuales, ocupo mucho Google Academic. Entonces, en esta parte del Google Academic, porque hay muchos libros que sí están en la universidad virtuales, pero hay otros que están en físico, pero que si uno los compra en Amazon, ya los compra digitales. O si los busca en algún blog, ya están disponibles. Pero cuando uno está suscrito, vea. No es que sean todos gratis. Entonces, pasa que a veces estoy investigando, por ejemplo, un contenido y me meto al blog normal que sigo y pongo lo que estoy buscando y me aparece el robot. El robot que es el que me atiende en la página. Entonces, aquí porque yo compro ese tipo de servicios. O sea, paso navegando ahí, veas. Paso estudiando, para eso. O sea, paso estudiando, actualizándome, leyendo. Y entonces ahí me meto y vengo y de repente me aparece el contenido que yo quiero. Empiezo a leer, empiezo a leer, empiezo a leer. Y de repente me va a aparecer un enlace externo. Entonces, en ese enlace ya es como el típico, si te interesa acerca de otro contenido que te pueda interesar, dice algo así, y le aparece a uno el link. Y entonces ya es, si es parte del blog, chévere, porque usted ya está suscrito y lee y así se informa más. Pero si no, si es alguien que le ha pagado a ese blog para poder aparecer ahí, ya usted le abre y tiene que hacer otra compra. O le dice, bueno, si quieres más información, tienes que pagar aquí o algo, ¿ves? Entonces, ahí, y esos son los típicos botones push, que son los que llaman a la acción, ¿ya? De compra. Pero todos lo hemos usado, perdón, todos lo hemos usado como cliente. Entonces, en el SEO page, precisamente son las técnicas que podemos aplicar dentro del propio sitio web, desde nuestro diseño, texto, hasta los metadatos, ¿verdad? Y los textos alternativos que también nos funcionan y otros. Y en el off-page, como bien está resumido en la fotito que pueden ver en la lámina, pues ya se refiere a todas las estrategias que se pueden llevar a cabo fuera de la página web para mejorar precisamente el posicionamiento. Entonces, esto incluye los enlaces externos que les menciono ahí, las publicaciones en las redes sociales y los otros métodos para promocionar páginas, para hacer promoción de páginas web. Ambas técnicas, fíjense que son esenciales para generar tráfico hacia nuestra página web y también para indicarle a Google que nuestro sitio web no es un don nadie,
que sí, realmente tenemos información relevante para su público, para los que se meten a buscar, para que los ocupan como buscadores. Sí, trabajamos duro para que Google entienda que mi página web es importante y que mi contenido también es interesante para la gente. Entonces, si hacemos que Google entienda eso, vamos a conseguir que la página de mi sitio web se posicione bien y genere más tráfico web. ¿Y qué hace que genere? Y si generamos más tráfico web, ¿qué significa? Que voy a tener más oportunidades de conversión. ¿Y qué es lo que quiero yo con la conversión? Vender. Vender más, ¿verdad? Entonces, que esto se convierta en un ROI, en un retorno de inversión. No es solo estar pague, 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 como decíamos ayer, yo pagaba, y nada, decía Maritza. No, entonces, o sea, no se trata de eso, se trata realmente de, imagínense que el SEO es gratis, o sea, el SEO no se paga, lo que pasa es que para que estemos bien posicionados, precisamente porque no se paga, tenemos que tener información que realmente deje algo, vea. Si lo primero es llegarle a Google, lo primero es hacerle entender a Google que soy alguien, que soy una marca que puede ofrecer algo, ¿verdad? Sin necesidad de pagarles un dólar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se aplica el SEO o las técnicas SEO? Y aquí les explica, miren lo que les he venido diciendo. Buscar palabras claves, optimización móvil, velocidad de carga, autoridad, enlaces externos, enlaces internos, metadatos y los alt text. Ahora, espérenme, quiero ver si tengo agua por aquí. Van a disculpar, pero estaba dando clases casi todo el día. Bien, aunque pueda parecer casi que obvio, fíjense que es importante dejar, digamos, como patente, claro, que el primer paso en toda estrategia SEO exitosa es crear como una página web extraordinaria, fantástica, espectacular. Entonces, debemos garantizar que nuestra página web sea fácil de navegar. Ese es otro trabajo arduo, ¿verdad? Proporcionar como una magnífica experiencia en el usuario y transmitirla con claridad con nuestro contenido. Entonces, si hacemos esto, vamos a tener ganado mucho terreno para proporcionar una excelente respuesta a la búsqueda de los usuarios. Sin embargo, el SEO es mucho más que diseñar una página web de aspecto profesional. Entonces, por eso es que algunas de las técnicas que se aplican son estas que les estoy mostrando en pantalla. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de que sea fácil de navegar, es bien importante porque pasa, y estoy segura que les ha pasado como clientes. Todo lo que les haya pasado como clientes es lo que ustedes tienen que entender, que si no es favorable para la satisfacción del cliente, entonces eso lo desecho, no lo hago con mi marca, no lo hago en mi empresa, no lo hago con mi emprendimiento. ¿Qué es lo que sucede con este tema? La parte de que no generemos una buena experiencia hace que la gente entra a nuestro sitio, pero así como entra, así se sale. Es decir, ni siquiera camina adentro, o sea, no participa en la página. Es decir, se metió y ni siquiera el tema, o sea, ni siquiera el encabezado le llamó la atención y se salió. Eso es lo peor que nos puede pasar. Bueno, no, hay cosas peores, porque la otra peor que puede pasar es que entremos al sitio, empecemos, nos llame la atención, hay un llamado de acción, hay algo que nos dijo, quédate, seguí viendo la página. Nos quedamos, seguimos viendo, empezamos a recorrerla y empezamos a ver la página de la empresa que estamos ahí, del producto o el servicio que estamos por adquirir. Y empezamos, y empezamos, y empezamos. Algo nos dice, estás en el sitio correcto, comprá. Pero empezamos, seguimos el proceso y nos metemos. Y le explica que ahí está el carrito, que meta el producto, que no sé qué, que no sé cuál. Viene y empieza. Y empieza. Y sigue metiendo. Y sigue metiendo. Pero llega un momento en que ya dice usted, no, ya estoy bien, ya metí, voy a comprar. Pero, ¿qué pasa? Su página no es amigable. Es decir,
no se entiende a dónde me voy a ir a apretar para comprar. No hay un botón que me diga, puche aquí, pague, pague, compre. Vaya, ¿por qué las plataformas, por ejemplo, como Uber, son tan usadas? Venden un servicio de transporte, de traslados y todo, pero esa plataforma es la más amigable del mundo. O sea, es usted, ¿a dónde vas? ¿Dónde estás? Ubica tu punto de salida, dice. Y ya casi que usted hasta ve su sala ahí, vea, su cochera ahí, de su casa ahí en el mapa, vea. Y él le dice, ahí, ahí venga a traerme, y pone el puntito. ¿Y para dónde va? Y solo pone una referencia y ya le sale, vea, el precio y todo. Eso es súper amigable y le salen las tres opciones, que el UberX, que no sé qué, y le sale. Y de ahí le dice abajito, forme pago, efectivo, tarjeta. Y si es con tarjeta, le sale para que usted, o sea, es bien amigable. El app es súper amigable. Pero ¿qué pasa cuando una página web no es así? El problema es que la gente hasta el momento que metió el producto al carro estaba bien todo. Pero cuando ya iba a pagar, ya no entendió cómo funciona la plataforma. Le piden muchos datos, hay que llenar un formulario, hay que hacer aquí. Y muchas marcas, el error que cometen es que le dice que tiene que crear un usuario, que si no crea el usuario no puede comprar, que no sé qué. Y hay gente que eso no le gusta. Un 50% no le gusta, otro 50% lo hace. Pero como nosotros queremos el 100%, entonces empiezan a ver que tienen que llenar muchas cosas y ya no les gusta. Y entonces ahí viene lo peor que nos puede pasar. Abandonan el sitio y ahí dejan el carro cargado de producto y ya no compran. Y ni siquiera le alcanzaron a poner el correo, o sea, el cliente ni siquiera llegó al momento de tedio y dijo, ay no, qué tedioso comprar en esta tienda, y ni alcanzó a poner su correo, o sea, no, ni lo voy a poner. Cuando lo ponen, diga que tuvo suerte, porque entonces lo tratan de, como les digo, la palabra, se me ha ido la palabra. Cuando usted logra poner el correo en la página, de recuperar, esa es la palabra. Lo tratan de recuperar, se me había ido la palabra. Ya van dos, vea, la guayabera y el recuperar. Se vienen y digamos que el cliente con suerte puso su correo y dejó abandonado el carro y dice, hay alguien, el robotito, vea. Y empieza a querer recuperar al cliente y le escriben un correo en donde le quieren recordar que dejó abandonado su carrito, que compre. Pero el problema es que el cliente no es que no quiera comprar, simplemente llegó a un paso en donde no le gustó la pedidera de datos y por eso ya no quiere. Le dio desconfianza que le estén pidiendo tanta cosa y ya no quiere. Entonces, ese recorrido es el que nosotros tenemos que cuidar cuando estamos hablando de un sitio web. Que el recorrido realmente sea atractivo, amigable, fácil. Sí, ya lo había visto, Leonel, al inicio, le prometo que lo vi. Yo sé que usted estaba bien puntualito aquí porque nos conectamos 5 minutos antes. Y ahí le puse la asistencia, ahí le van a contar los minutos. Entonces, que realmente ese recorrido sea agradable. Que realmente se recorre, lo que pasa cuando nosotros vamos a comprar algo a la tienda presencial, o sea, usted lo que espera es que el local esté limpio, ¿verdad? Que esté espacioso, que usted tenga donde caminar, que no tenga que estar viendo a la gente surtiendo la góndola, ¿sí? Que ya hayan cajas tiradas en el pasillo. ¿Qué es lo que usted espera cuando va a una tienda? Pues lo mismo esperamos cuando estamos recorriendo una tienda virtual. Entonces, por eso es que hay que cuidar mucho el tema del recorrido, ¿verdad? ¿Hay preguntas hasta aquí? Porque como ya estamos en un tema nuevo, ¿vamos bien? ¿Me levantan la mano si vamos bien? Ok. Bien. Entonces, ok. Entonces, para que conozcamos un poquito de cada técnica, después de que hemos hablado del recorrido, de la importancia del recorrido de la página, vamos a hablar un poquito de cada técnica aplicada al SEO. La primera es el buscar palabras claves. Creo que esto ha quedado bien claro con todo lo que veníamos hablando. Y sin embargo, vamos a hablarlo detalladamente, ¿verdad? Aunque no está como exento, digamos,
de alguna controversia o algo, se puede decir que una de las técnicas para entender y aplicar el SEO es justamente hacer una investigación previa de palabras claves. ¿Y cómo voy a hacer esta investigación previa? A mis clientes, a mis consumidores. Tengo que entender el comportamiento de mi consumidor para saber cómo, cuando, o sea, cuando el consumidor piensa en mi marca, qué palabras se le vienen a la mente. Entonces tengo que hacer esa investigación. Se trata de encontrar las palabras más adecuadas para usar justamente en la página de nuestro sitio web. No es que las voy a poner en los buscadores solo para que me encuentren, pero no, las palabras ni van a aparecer en la página, ¿verdad? No. Entonces, por ejemplo, pueden ser palabras que estén dentro de nuestros catálogos virtuales de nuestra cartera de productos. Que yo sé que obviamente tengo que ponerle a la cartera de productos palabras que mi cliente relacione en su mente. Pero ¿cómo voy a saber qué palabras piensa mi cliente, Lick? Si no tengo una bola de cristal, me van a decir. Pues por eso, porque vamos a hacer una investigación, ¿verdad? Hay una investigación previa. Y ahí también con esta investigación y la ayuda, digamos, de herramientas específicas, se puede entender cómo buscan las personas. Cosas relacionadas con nuestro producto o servicio. Elegir palabras adecuadas en la página web puede influir enormemente en el volumen de tráfico, del tráfico web que reciba. Por ejemplo, supongamos que tenemos una venta de flores. Lo más normal sería llamar a la página web. ¿Cómo le llamaríamos? A ver, Daisy tiene la mano arriba. ¿Cómo le llamaríamos a una venta de flores, Daisy? Pongámosle nombre a un negocio. Con este ejercicio vamos a terminar por temas de tiempo. ¿Cómo le pondríamos a una tienda que vende flores? No sé, se me ocurre tal vez floristería. ¿Qué? El Paraíso, por decirle algo, no sé. Floristería El Paraíso. Supongamos que la floristería es de Claudia. Claudia, ¿cómo le pondría a usted su floristería o a su venta de flores? Le podría poner Flower Magic. ¿Flower? Magic. Magic. O le podríamos poner flores. Las flores de Claudia. Las flores de Claudia. Por ahí están las manitos levantadas. Vamos a ver quién está levantando la mano. Ay, es que no me deja ver esto. Aquí está, su maybe. Yo le pondría floristería primaveral. Floristería primaveral. Pensando que es de Claudia. Así, pensando que la floristería es de Claudia. Le están ayudando, Claudia. Daisy, ¿iba a decir otra cosa? ¿No? Mire este Roberto, a saber para dónde va, ya va a tener una hora manejando. ¿Para dónde va? Si es miércoles, váyase para su casa. Es que lo que pasa, Lick, es que hoy estamos cumpliendo 7 años con mi esposa de novio. Ajá. Y como ella trabaja aquí en San Salvador, entonces yo vivo aquí en San Vicente, entonces vengo de celebrarlo con ella, pues la llevé a cenar. Ándale. Felicidades, Roberto. Ahí va su esposo oyéndonos, pues. Felicidades, sí, a su esposa. Gracias. Qué bueno que todavía celebran eso, me alegro. Felicidades, sí. Muchas bendiciones y muchos años más. Gracias, Lick. Está perdonado, pero mire qué bueno que lo va dejando que oiga la clase. ¿Está bien? No, parece. Sí, ya la pasé dejando ahí por donde ella se queda, es que se queda con la hermana. Ah, vaya. Se ganó el permiso de ir oyendo la clase porque la llevó a comer. Muy bien. Sí, así es. Excelente. Bien, seguimos con el ejemplo. Suponemos entonces que la floristería se llama, era de Claudia, le vamos a poner tienda de flores Claudia, por decir un ejemplo sencillo. Ah, digamos que podría haber una sencilla investigación de palabras claves, que es importante que como vende flores, no deje de estar la palabra flor, o flores, o floristería, como ustedes venían diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque vende flores. Entonces, tienda de flores probablemente tiene un volumen súper amplio de búsquedas. Hablemos de un número de búsquedas, 2,000 búsquedas, 3,000 búsquedas al mes. Pero floristería
probablemente tenga más, y hablemos de 30,000, entonces sale mejor ponerle floristería, como habían dicho, ¿ve? Ahí estaban diciendo primaveral, podríamos ponerle el nombre de una flor también, ¿ve? Floristería las magnolias o algo así, ¿ve? O la floristería, la floristería, qué sé yo, girasoles, alguna cosa así, ¿ve? Que vaya relacionada con algo del producto, que sabemos que va a aparecer en el catálogo de ventas, ¿ve? Porque todas las floristerías venden magnolias, venden orquídeas, venden girasoles, etcétera, ¿verdad? Irving, vamos a ver qué nos dice Irving. No le oímos. No le oímos, Irving. En el chat está escribiendo. Ya voy a ver qué dice en el chat. Ah, floristería de los lirios, las margaritas. Ah, miren, estamos conectados porque no había visto. Ya estábamos poniendo nombres de flores. ¡Excelente! Mariela, Boyard, Bitter, Dance Flowers, dice en English. Floristería de los lirios, dice Norma. Excelente. Imagínense la floristería, la palabra floristería, a todos se les vino a la mente cuando les dije si vendiéramos flores. ¿Qué quiere decir? Que si yo me fuera a mi investigación por los 25 o 30 que están aquí en clase, mi investigación solo con ustedes me dice que una de mis palabras claves que no puede faltar en el buscador de Google es la palabra floristería, ¿verdad? Y otra palabra que no puede faltar es flores, pero floristería ha sido la que más predomina. Entonces quiere decir que tiene como más búsquedas con esa palabra. Entonces, si usamos esa palabra en nuestra página web, la palabra floristería en lugar de tienda de flores, le está indicando a Google que nuestra página realmente tiene lo que la gente está buscando. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Indicarle eso a Google, porque no es solo nuestro cliente, a Google, porque Google es el que tiene que darse cuenta que no soy un don nadie, que realmente tengo una empresa que puede aportar mucha información a su buscador y que eso me va a hacer conversiones también a ventas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Nos vamos a quedar en esta técnica y mañana vamos a seguir con las técnicas que faltan y vamos a terminar con el email marketing y sus métricas, ¿verdad? Les agradezco a todos por su puntualidad, por el interés, por conectarse cuando los desconecta y volver a intentar. Eso también se valora. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, váyanse a descansar. Mañana vengan pilas en la última clase de la semana y tenemos que terminar la sección 2 y nos vamos a descansar y nos vemos el lunes, ¿verdad? Pasen feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Solo Roberto comió, nosotros no hemos comido. Feliz noche. Feliz aniversario. Se cuidan. Gracias, igual, bendiciones. Igual. Dios. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche.